Hola amigos y bienvenidos al tiempo de lectura. ¿Están listos para divertirse? Vamos a comenzar. Hoy van a escuchar una historia y vamos a jugar un juego de bingo para identificar diferentes partes del cuerpo. Hoy vamos a escuchar esta historia que se llama De la cabeza a los pies y el autor es la persona que escribe el libro, se llama Eric Carle. Mientras estoy leyendo el libro, quiero que me señalen a cada parte del cuerpo. ¿Están listos? Soy un pingüino y giro la cabeza. ¿Puedes hacerlo tú también? ¿A dónde está tu cabeza? Muy bien. Claro que sí. Soy una jirafa y doblo el cuello. ¿Puedes hacerlo tú también? Este es tu cuello. Claro que sí. Soy un búfalo y alzo los hombros. ¿Puedes hacerlo tú también? Tus hombros están aquí. Claro que sí. Soy un mono y saludo con los brazos. ¿Puedes hacerlo tú también? Estos son sus brazos. Claro que sí. Soy una foca y aplaudo con las manos. ¿Puedes hacerlo tú también? Claro que sí. Soy un gorila y me golpeo el pecho. ¿Puedes hacerlo tú también? Este es tu pecho. Claro que sí. Soy un gato y arqueo la espalda. ¿Puedes hacerlo tú también? Claro que sí. Aquí está tu espalda. Soy un cocodrilo y meneo las caderas. ¿Puedes hacerlo tú también? ¿A dónde están tus caderas? Claro que sí. Soy un camello y doblo las rodillas. ¿Puedes hacerlo tú también? Claro que sí. ¿A dónde están tus rodillas? Señalen a tus rodillas. Soy un burro y doy patadas. ¿Puedes hacerlo tú también? ¿Con qué parte del cuerpo hizo su patada? Sí, con las piernas. Claro que sí. Señalen a tus piernas. Soy un elefante y piso muy fuerte. ¿Puedes hacerlo tú también? Claro que sí. Yo soy yo y muevo el dedo gordo del pie. ¿Puedes hacerlo tú también? Claro que sí, claro que sí. Fin. Ahora vamos a jugar un juego de bingo a donde tienen que señalar cada parte del cuerpo. Los materiales que van a necesitar son marcas de conteo o centavos y actividades de lección 9. Vamos a jugar un juego de bingo y voy a llamar una tarjeta. Si tienen la tarjeta, quiero que pongan su marca de conteo en su cartulina. La primera tarjeta es cabeza. ¿Tienen esa tarjeta? Yo sí la tengo. Vamos a señalar a nuestra cabeza. Muy bien. A continuación, dedos de los pies. ¿Está mi cartulina? No, quiero que señalen a los dedos de los pies. Vamos a seguir. El cuello. Sí, yo tengo la foto del cuello en mi cartulina. Señalen a su cuello. Muy bien. La rodilla. ¿Me pueden señalar a la rodilla? ¿Está en mi cartulina? No. ¿Cómo se llama?
Tus manos, muy bien. Y sí, tengo la foto de mis manos en mi cartulina. La próxima foto es mi pierna, una pierna. ¿Tengo una pierna en la cartulina? No, pero quiero que señalen a su pierna, ¿dónde está su pierna? Muy bien. Mi brazo, aquí está mi brazo y tengo una foto de mi brazo en mi cartulina. Voy a poner mi marca de conteo. Mis pies, ¿tengo una foto de mis pies en mi cartulina? No, pero recuérdense a señalar los pies, ¿a dónde están tus pies? Muy bien. Y la última foto es, vamos a ver, mis hombros, ¿a dónde están tus hombros? Y ya gané porque mi cartulina está cubierta de marcos de conteo. Muy bien. ¡Estaremos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. A marchar, todos a marchar. A marchar, los cuerpos recargar. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. A brincar, todos a brincar. A brincar, todos a brincar. Muy bien, amigos, hasta la próxima vez. Adiós.